Con tu moto a donde sea. ¿Qué tal, amigos? Un gusto por el reencuentro. Saludamos a quienes nos ven por Nuevo Siglo, esto es acá en la ciudad de Montevideo, y a quienes llegamos por la red uruguaya de televisión al resto del país. Leticia, un gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Yo muy bien. Y ya estamos en el mes de septiembre, ya estamos avanzando a lo largo del año y lo que creo es que está bueno, seguridad vial sigue creciendo, cada vez hay más campañas de comunicación, cada vez hay más personas que tienen que ver con esta iniciativa y con este seguimiento de las normas de tránsito, del comportamiento, de la educación y no solo de la educación, sino después de saber lo que hay que hacer, hacerlo, llevarlo a la práctica. Vos sabés que a veces yo también me pregunto y tengo la misma duda, y no sé si es que están apareciendo gente que está vinculada al tema o que nosotros también vamos creciendo y los identificamos y los encontramos y lo hacemos participar de una temática con un gran contenido social, naturalmente, una problemática social de proporciones que realmente, digo, nos hace trabajar a esto y definirlo como una filosofía de vida, pero fundamentalmente contentos porque creemos que vamos sintiendo una mejoría. Totalmente, y esto nos hace desarrollarnos como un buen país cultural que somos. Vamos a rescatar esa base cultural, esa base de educación que tenemos nosotros. Y como recién hablábamos, ¿no? Las empresas se van sumando de a poquito a esta responsabilidad social que tenemos para con todos, para con uno y para con el resto. Y de a poco vamos formando una gran comunidad de seguridad vial. Y nosotros desde acá, desde el programa, más que contentos. Bueno, muy bien. El programa se hace bueno y las notas son buenas cuando realmente tenemos, digo, no solamente las personalidades que entrevistamos, sino fundamentalmente el contenido. Y eso se los va a presentar Leticia. El doctor Guido Berro, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, un médico forense muy reconocido y con una larga trayectoria. Primera parte de la nota con Jorge Alfaro. Independientemente de que fue un gusto habernos encontrado, digo, una sorpresa y además una suerte para nosotros, porque eran jornadas de la seguridad vial con la Academia Nacional de Medicina en el medio, con un entorno brutal y con unos talleres que realmente dieron un saldo espectacular. Sí, la academia creo que estuvo muy bien en impulsar este tipo de jornada, porque además el tema de la violencia en el tránsito, en general la violencia y la siniestralidad, es un tema también de salud. La Organización Mundial de la Salud lo ha tomado también. ¿Te acuerdas que se armaron talleres con cinco pilares Sí. basados en lo que está proponiendo como la década para la lucha contra los accidentes, así mal llamados accidentes, contra Sí, los sí. siniestros de tránsito? Bueno, en el taller que yo estábamos hablando un poco, digamos, del tema de las vías de circulación, de qué manera, cómo mejorarlas, cuál era la idea general. Ahí había un ingeniero que era Gustavo Arbiza, parte de una SEB, y después había médicos, había gente, ingenieros y gente común y corriente, comunicadores, que charlamos un tema. Y el saldo, créeme que fue positivo, fui muy contento, ¿no? Fundamentalmente porque el concepto general era acompañemos a la ingeniería de fabricación que está inventando cosas para hacer que los conductores mejoremos nuestra performance y naturalmente se eleven notoriamente los niveles de seguridad. Sí, nosotros lo que veíamos desde nuestro ejercicio profesional era muchas veces el post-accidente, la consecuencia nefasta, ¿no? De muertes y secuelas, porque como tú sabes, yo ejercí muchos años como médico legista y médico forense del Poder Judicial y ahora sigo actuando como perito en forma privada. Pero ya el post-accidente y bueno, y todas las consecuencias, es un tema que debe seguir en el tapete médico con los mejores tratamientos, la mejor rehabilitación, pero ya creo que hay que apuntar a la educación, al respeto a las normas, a la prevención del accidente.
y tomar a veces el casi accidente, el incidente, como un verdadero accidente para el aprendizaje y para abatir esas cifras de mortalidad tan altas y de secuelados, porque se habla mucho de la cantidad de fallecidos, pero a veces una familia queda igualmente destrozada o peor con un gran secuelado. Sí, sin duda. Una persona. En algún momento de hace años nos encontramos en alguna de estas lides y me acuerdo que te decía, Guido, con todo respeto, ojalá te quedes sin trabajo. Realmente el deseo a la disminución del accidente, ¿verdad? Está bueno, eso está bueno. Sí, sí, claro. Yo, mirá, tendría que rendirle honor a algunos de mis maestros, y entre ellos a Guaymirán Ríos Bruno, que fue director de emergencia de clínicas, que cada vez que veíamos un fallecido por accidente de tránsito, decía, esta epidemia, porque era a nivel universal, pero nosotros veíamos que en Uruguay iban creciendo, hay que pararla, hay que hacer algo. Tenemos que hacer alguna medida para que esto no siga así. Se hablaba mucho de las causas humanas de los accidentes, de la falta de adherencia a las normas por parte de los conductores y peatones, motociclistas, conductores de todos los vehículos. Pero además de la falta de adherencia y de la falta de respeto a las normas, hay también que mejorar las vías de tránsito, hay que mejorar otros aspectos, no solo del vehículo también, los tres vehículo, hombre y vías. Y por lo pronto, bueno, después de eso que me empujaba este maestro a hacer algo, un día se me ocurrió, vamos a buscar qué nivel de alcohol en sangre, alcoholemias, tienen los fallecidos, porque se puede hacer alcoholemia post-morte. Entonces nos dio un porcentaje elevado, que la UNACEF siempre lo recuerda. Y creo, ojalá, que estemos mejor. Que se beba, que no se beba para que no se conduzca si se ha bebido, que no se conduzca si se tomó alguna bebida. Creo que los índices, lo que está arrojando las encuestas hoy día, y bueno, es notoriamente mejor que antes, y es bueno que hablemos nosotros también de lo positivo, porque también es un aliento para que todos aquellos que en algún momento, entre comillas, hicieron un sacrificio, vean cómo está redundando en un beneficio social, ¿no? Es muy importante, sí, pero además debe pasar por la educación. Me temo que casi ningún médico eduque a sus pacientes en cuanto a que si toma psicofármacos y si le receta algún psicofármaco, advertirle los peligros de la conducción con drogas en su organismo. Drogas en el sentido amplio de fármacos, ¿no? Sí. Porque también tenemos las adictivas, ni hablar. Que producen también grandes trastornos, iguales o peores que el alcohol, con reducción del campo visual, con el lentecimiento del cálculo de la velocidad que viene en sentido contrario el otro vehículo. Una cantidad de efectos muy similares al alcohol o peores. Y eso va a haber que tenerlo muy en cuenta también cuando se legaliza o cuando hay algún tipo de iniciativa en ese sentido. Sin duda. Guido, tenemos muchas cosas que nosotros hacemos mal, y no solamente la falta de educación y formación con respecto a este tema específicamente, que nos genera o nos devuelve a la sociedad un castigo tremendo, que son la cantidad de accidentes, con un costo social y económico, por otra parte, también, ¿verdad? Pero hay cantidad de cosas que a veces nosotros nos inventamos nuestro propio accidente. Y lo hablamos el otro día, y hablamos puntualmente de la mampara de los taxis. Algo que fue inventado para tratar de solucionar un problema, sí, sí. Y nos trae aparejado otro que todavía, más allá de lo que vos nos vas a contar, todavía no le hemos encontrado la solución para mejorarlo. Yo hablaba de una paradoja, un poco exagerando la nota, para hacer una especie de alarma. Decía, bueno, esta noche voy a ir a tal lugar, a tal reunión, a tal fiesta y voy a tomar, por lo tanto voy a ir en taxi y voy a volver en taxi, voy a dejar mi auto en el garaje. Y decía la paradoja de prevenir el choque propio o con otras personas tomándome un taxi, no porque voy a tomar alcohol, pero en el taxi tengo un riesgo. El riesgo es no ponerme bien el cinturón de seguridad de atrás, porque a veces no estás bajo el asiento, o porque no, o ser un vehículo tan estrecho que por más que lleve cinturón, la flexión sola de la columna cervical del cuello, en un eventual choque, me haga dar la cara contra la mampara. Como tú decías, la mampara fue una iniciativa para evitar otro tipo de daños y muertes, rapiñas, pero ha provocado bastantes víctimas de lesiones en el rostro. Un mecanismo peculiar que no se ve en el... Yo hice una pequeña publicación
le llamé así, un mecanismo peculiar de daño en el rostro, porque en el resto del mundo no prácticamente no se ve. En Inglaterra hay mampara, pero los vehículos son muy anchos. ¿Cómo? En Inglaterra podés poner otra fila de asientos sin problema, sí, ¿no? Sin problema. Entonces, estos vehículos estrechos, habría que fiscalizar un poco eso. Creo que los estudios que se hicieron, estudios científicos me refiero, respecto a la mampara, eran solo balísticos. Y no se hicieron con este tipo de test del crash, del choque, y ver qué pasa con el que va atrás. Sin duda, se rompe la nariz, se rompe la boca, los dientes. Hemos visto muchos casos. De acuerdo. Nosotros vamos ahora a unos pequeños consejos comerciales y volvemos con la segunda parte de una nota con el doctor Guido Berr. ¿Él es el de la moto con más kilómetros? No. Ahora soy yo. Los nuevos lubricantes ANCAP 2 y 4 tiempos los encontrás en casas de motos y repuestos y en todas las estaciones ANCAP del país. Con tu moto, a donde sea. Cuando la mirás, te quedás sin palabras. Cuando te dicen el precio, no lo podés creer. Y además, tiene respaldo mundial. Honda. El poder de los sueños. How close does a biker have to be before you see them? Here. Here. Or here. At a junction, look, look. Then look again. Think. Take longer to look for bikes. Casco, causa común. Así dice el eslogan de la nueva campaña de comunicación a favor del uso del casco de UNASEB. Pablo Intamuzú estuvo con Dani Rosich. Vamos a escucharlos. El 66% de los fallecidos en accidentes de tránsito en ciudades iban en moto. Muchos de ellos eran jóvenes. Jóvenes de todo el país y de todas las clases sociales. Jóvenes que cargaban combustible en las estaciones ANCAP, en las Petrobras o en las ESO. Por eso nos unimos. Para decirte algo. En lo que estamos todos de acuerdo. Sin casco no vas a ningún lado. Usalo siempre. Bien abrochado. Y tu acompañante también. Casco, causa común. Bueno, este programa se ha caracterizado siempre por lo menos en el mundo de la moto, de hablar de uno de los elementos, o diría, el elemento más importante para el motociclista, que es el casco. Hoy tenemos la visita de Pablo, que nos vino a contar un poco qué se ha hecho con el tema del casco, esta nueva publicidad que se ve y que además tiene una característica muy especial. Esta publicidad está compartida por tres petroleras. ¿Cómo estás, Pablo? Contanos un poco de qué se trata. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación y por estar siempre en estos temas, ¿no? Una mano importante nos están dando. Esto se trata de una parte de aquello que surgió, que vos fuiste parte y seguís siendo parte, de lo que quisimos elaborar hace un año atrás, un poquito más de un año, que es el Plan Motociclista Más Seguro. Dentro de ese plan, que fue elaborado con ciento y pico de participantes, una jornada para nosotros muy fructífera de trabajo concreto, porque en aquel momento estábamos teniendo la percepción, que hoy se confirma, de que el fenómeno de la moto nos estaba pegando fuerte en los indicadores que nosotros tenemos que manejar. Y bueno, el 66% de los fallecidos hoy en las ciudades iban en una moto, lo que nos indicaba en aquel momento que había que ponerse a trabajar fuerte y rápido para intentar abatir esto. A partir de allí se generaron tres iniciativas básicas, fundamentales. Una en la que estás participando vos, que es esto de tratar de ir a los centros de trabajo, trabajar con los sindicatos, con las empresas, y concretamente, más allá de la educación en el sistema formal, ir a los lugares en donde la gente adoptó la moto, los trabajadores básicamente de la construcción, adoptaron la moto como medio de transporte, ir a esos lugares, parar las actividades, obviamente con el beneplácito del empresario, parar las actividades, reunir a los trabajadores, y que ustedes, tanto vos como Lauro Paulet, en este caso, esperemos que sean muchos más, puedan impartir, puedan transmitir conocimiento, que a veces cuando los que andamos en moto nos parece que la tenemos toda clara, y después que vemos este tipo de charlas que nos dan ustedes, los expertos en esto,
realmente uno se da cuenta que nos faltaba un montón de conocimientos prácticos. A veces parecen tonterías, parecen cosas sencillas, pero estamos seguros que hacen la diferencia, a veces entre la vida y la muerte. Lo otro importante fue el control y la fiscalización. Seguimos con dificultades de recursos en el país para hacer una política, para tener una política de autoridad fuerte como se necesita, pero hemos tenido avances, sobre todo en Canelones, Montevideo y algunos departamentos vecinos que están implementando estos planes de control intensivo de fiscalización en el tema de las motos. Y lo otro es esto que se presentó ayer, que empezó, se está viendo hoy en todos los canales, una campaña fuerte de comunicación, que bueno, acá tenemos que agradecer y reconocer el esfuerzo muy importante que han hecho, lo que tú decías, las tres petroleras, ayer lo decían en el lanzamiento, creemos que es un hecho inédito en el mundo, si mal no estamos informados, que tres empresas grandes como esta, ANCAP, Petrobras y ESO, de diferentes países, sus casas madre, se estén juntando en un país tan chiquito como este, pero se estén juntando en una causa común, que en este momento es el casco, pero que está pensado que mañana pueda ser una plataforma para seguir trabajando por el cinturón, por los demás factores de riesgo en el tránsito. Eso es lo que se presentó ayer y realmente creemos que es parte de este plan Motociclistas Más Seguro, que esperemos cerrar el año y nos esté permitiendo mejorar. Sin duda, Pablo, realmente para el que toma lectura de esta nueva publicidad y de lo que tú contabas de esta unión de tres petroleras, creo que habla a las claras de que, bueno, que es un problema en común, es un problema de todos. Tú bien decías, el 67% de los fallecidos iban en moto. Cualquiera de ellos puede ser un amigo, un familiar. Nadie quiere perder a un amigo, nadie quiere perder a un familiar. Me parece que tomar conciencia de todos los uruguayos de esta pandemia, como decía el doctor, tremenda, que está viviendo el Uruguay, que creo que tiene que ser claro de que los jóvenes, fundamentalmente los jóvenes, son los que sufren la mayor cantidad de accidentes y que además son el futuro del país, están un poco condenados con este tema de los accidentes de tránsito. El mensaje a los jóvenes, Pablo, de UNASEP, ¿cuál es? Yo creo que es difícil resumirlo, pero creo que hay una cuestión que a veces la práctica, por lo menos desde mi humilde punto de vista, a veces es mucho más didáctica que cualquier teoría o que muchas palabras. Lo que pasó con el chaleco reflectivo recientemente en nuestro país, no estamos trayendo ninguna receta importada, estamos hablando de lo que pasó en Uruguay, básicamente en Montevideo y el área metropolitana, y esto se está extendiendo. A veces los fenómenos sociales uno no los entiende, ¿verdad? ¿Cuál fue el clic que hizo adentro de la cabeza de los motociclistas uruguayos de incorporar el chaleco, que ya lo decíamos en la nota con Jorge hace un rato, no nos dio tiempo ni siquiera a sacar la reglamentación. Antes de que estuviera la reglamentación, todos los uruguayos ya se pusieron el chaleco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los uruguayos? ¿Qué nos pasa esto con el chaleco y seguimos teniendo el problema con el casco? Yo creo que el mensaje tiene que ser el de la protección, más allá de la multa, de la reglamentación, de que hay una ley que lo exige. El hecho de que obviamente no hemos sido capaces nosotros de llegarle con el mensaje, sobre todo a la juventud. Y la juventud a veces cuando uno trata de decodificar cuáles son los razonamientos, sabemos que va por otro lado. Los jóvenes tienen otros códigos. Y creemos que esta campaña justamente creemos que ha sido muy bien pensada, muy bien diseñada en ese sentido, de mandar un mensaje, pero que no hable solamente del casco y la moto y la multa, que hable específicamente de los valores. Y en ese sentido creemos que es el mensaje que tenemos que mandar, que dentro de los valores tiene que estar lo que se ha hablado mucho de la convivencia, de evitar la violencia en el tránsito, pero sobre todo de preservar nuestra propia vida y tener estas conductas y estos elementos de protección que realmente están pensados para cuidar nuestra propia vida. Creo que el mensaje es ese y bueno, hay que seguir insistiendo porque no hemos tenido el resultado en materia de casco, de uso del casco que deberíamos tener. Sabés que hoy escuchaba la nota con Jorge y Jorge hablaba de la seguridad del casco y de que a 140 por ahí no somos inmortales, porque si chocamos a 140 kilómetros con un casco, difícilmente uno pueda sobrevivir. Pero también yo les cuento que yo me he caído más de 200 kilómetros con la moto, he raspado la cabeza durante muchos metros sobre el piso y felizmente nunca jamás tuve ni siquiera una pérdida de conocimiento.
Así que yo soy un hincha a muerte del casco, un convencido además de que el casco no solamente nos protege a nosotros, y siempre lo digo en cada charla que doy, el casco nos protege a la familia, porque si nosotros, siempre le digo, cada vez que nos ponemos el casco piense que no somos nosotros, que es nuestro hermano, que es nuestro hijo que se pone el casco, y qué sentiría en el momento de que tuviera la noticia de que hemos perdido la vida o que nos ha pasado cualquier cosa. Entonces, ese casco no es solamente para proteger nuestra propia vida, es para proteger la vida de nuestra familia. Porque si pasa algo, evidentemente una familia se destruye. Pablo, muchísimas gracias. Sabés que tenés el apoyo del 150% para seguir empujando, sobre todo como motociclista, te lo digo, que para mí es un placer realmente este lanzamiento, este apoyo además incondicional que se tiene para seguir trabajando, como dijimos al principio de la nota, con el elemento más importante que un motociclista debe tener. Y no solamente hay que tenerlo, sino que hay que abrochárselo, que eso es muy importante. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo, por estar siempre, y bueno, esperemos estar a la altura de ese desafío, ¿no? Gracias. ¿Él es el de la moto con más kilómetros? No. Ahora soy yo. Los nuevos lubricantes ANCAP 2 y 4 tiempos los encontrás en casas de motos y repuestos y en todas las estaciones ANCAP del país. Con tu moto, a donde sea. Cuando la mirás, te quedás sin palabras. Cuando te dicen el precio, no lo podés creer. Y además, tiene respaldo mundial. Honda, el poder de los sueños. Y ahora sí, la segunda parte y última de la charla que mantuvo Jorge Alfaro con el doctor Guido Berro. Muy interesante, no se lo pierdan. Y bueno, Guido, llegamos a otra parte de tu actividad en los años, y me refiero concretamente a ese análisis de todos aquellos accidentados, y el análisis y la autopsia. La autopsia que quiero suponer que mirando, y en tu especialidad, estás leyendo parte de lo que pasó. Bueno, es una medida judicial obligatoria frente a las muertes que no son naturales, que no son por enfermedad, porque hay que investigar si son homicidios, suicidios o accidentes. En realidad el accidente no existe prácticamente, tendría que ser un terremoto, la caída de un rayo. Desde el punto de vista judicial, casi la mayoría de lo que llamamos accidentes terminan siendo calificados, habiendo muertos, de homicidios culposos. No intencionales, no es aquel que quiere matar a alguien, sino que por no tener la pericia, la prudencia, o ser negligente, le cuesta la vida a alguien. Y sí, en nuestro trajinar ahí en la morgue judicial de Montevideo hemos visto muchos, tanto peatones como conductores o acompañantes. Supimos valorar mucho las medidas de prevención, como los cinturones de seguridad, los cascos en los motociclistas. Tenemos una experiencia que es, con respecto a los cascos,
que el que tiene casco igual, obviamente, el modelo lesional de salir proyectado y golpear con la cabeza se da, pero la protección que le otorga el casco es que el traumatismo de cráneo pasa a ser leve o insignificante o a lo sumo más o menos moderado. En cambio, el que está sin casco siempre es un traumatismo de cráneo grave. Bueno, de cualquier manera, nosotros comentamos, Guido, que si venís a 140 kilómetros por hora en una moto, no habrá casco que se haya inventado que te salve, ¿no? Sí, no. Es difícil dar reglas tajantes, hemos visto de todo, pero podríamos sí decir, como regla general, que el casco protege, disminuye las consecuencias, aún a velocidades importantes. Pero obviamente, por encima de 80, digamos, de 80 kilómetros por hora, es probable que el casco también sea dañicos. Hay que ver la calidad del casco, hay que ver cómo fue, contra qué pegó, etc. Pero sin casco, los traumatismos de cráneo son gravísimos. O muere o queda con secuelas. Eso también valorábamos. Secuelas y no secuelas, muerte y no muerte. O muere o queda con secuelas, queda con epilepsia postraumática, queda con trastornos graves neurológicos, con hemiparesias o hemiplegias. Bueno, ni te cuento las posibilidades que puede haber sin el casco. Así que, bueno, aprendimos eso. También los cinturones de seguridad bien puestos, porque también tenemos fotografiado, documentados casos de autopsias de lesiones graves por el cinturón mal puesto. Por ejemplo, el de bandolera, la parte oblicua, muy elevada y que hizo una lesión grave en el cuello con rotura de la tráquea de repente. O el de cintura, o la parte de cintura, también puesta muy arriba, roturas de hígado o del vaso, porque no estaba trancado en la pelvis, en las crestas ilíacas, bien puesto, bien ajustado. Ahí sí protege, y protege bien, protege, es un mecanismo. Pero vuelvo a lo del inicio, un poco hastiado te diría, no es la palabra, un poco deseando que no se llegue a eso, apuntar a la prevención. Yo creo que hay que apostar a la educación, claro, pasarán una o dos generaciones, pero a la educación desde chiquitos, niños que adhieren a las normas, respetan a las normas. Hay una cuestión cultural, de que aquí tenemos un poco, desde normas contradictorias que te llevan también a la especie de anomia de que vale todo, y la cuestión cultural de que yo lo puedo hacer y yo... Sí, sí. Eso hay que romperlo. Hay quien dice que las leyes están hechas para violar. Para violarlas, fíjate vos. Así estamos. Así estamos, sí. Bueno. Yo creo que están hechas para respetarlas. Y si no están bien hechas, y si se pusieron mal determinadas... Por ejemplo, hablábamos alguna vez de los mecanismos de protección en las curvas, los guardrails. Cuya punta puede transformarse en una especie de abrelatas. ¿Por qué no está puesta oblicua? Reciente, la ciudad de Melo, el otro día, directamente. No, algo curvas, que es criminal. O curvas con el peralte al revés que tienden a que el auto se vaya para afuera. La Rambla de Montevideo. Sí, sí. Yo creo que salvo la curva del Panamericano, yo a veces me entretengo un poco viendo esas cosas. Sí, sí. Yendo para afuera, salvo la del Panamericano, no sé si hay otra pequeña, las demás tienen todos el peralte al revés, es decir, la inclinación, para que la gente entienda. Es así. Que está allí frente para contrarrestar las fuerzas centrífugas. Frente a la mulata, esa te tira para afuera. Y bueno, ahí la cantidad de los accidentes grandes, un amigo, Pablo Di Velo, casualmente en esa curva, y ¿sabés quién lo atendió y le salvó aquella explosión del fémur? Un amigo en común, el doctor Antonio Barqué, una eminencia. Antonio, bueno, con Antonio hicimos varias notas, y cuando él fue a Alemania con el fémur destruido, dijo, ¿quién lo está atendiendo? El doctor Barqué, por favor, una eminencia a nivel mundial, ¿no? Bueno, con el doctor Barqué hablamos mucho, y hablamos de esa, de la carencia de un fondo, de un centro del trauma, ¿no? Y él decía que naturalmente es el trauma la razón fundamental de lesiones graves o directamente la muerte, ¿no? Bueno, fue un tema que se tomó en las jornadas. Asdrúbal Silveri, otro eminente traumatólogo nuestro, y Augusto Müller, profesor de emergencia, están un poco atrás de eso y estuvieron en la jornada ambos. Sí, pero bueno, tendríamos, Jorge, cantidad de aspectos a tratar, pero yo te diría, resaltando y repitiéndome un poco, la no adherencia a las normas, la falta de respeto, el apostar a la educación. Y otra cosa, siempre se habla, y lo mencionábamos, de las causas humanas, pero son combinadas, ¿viste? Porque
Está bien, hay impericia, imprudencia de los conductores, pero ese error está favorecido por patógenos del sistema. Perdóname que hable así, pero patógenos le llamamos en medicina a los gérmenes, por ejemplo, a los que favorecen la enfermedad, ¿no? Entonces, los patógenos del sistema, en el sistema vial, son la mala cartelería, las malas vías, los vehículos en mal estado, que no se le han cambiado las pastillas de freno, no sé cuánto hace, que los si uno ve que las ruedas van tambaleando o no tienen buena amortiguación, a veces van picando como una pelota baja. Lo más normal. Entonces, el mal mantenimiento de los vehículos. Todo eso favorece, si le sumás el error humano, pero en las estadísticas figuran causas humanas, causa del vehículo, causa de las vías. Y yo creo que si pusiéramos una columna de causas combinadas, Uruguay es el campeón. Ahora, ¿sabes que el otro día, en el taller, entró un técnico chileno porque no me acuerdo el nombre, que, excelente, dijo varias cosas fundamentales. Y una, que es la que le dice a Gustavo Arbiza, el ingeniero de UNACEP, le dice, y llegamos a la conclusión que para que un cruce se haga seguro, hay que llevar y hacer un carril para que la gente vaya, y si tuviera baranda mejor. Porque evitamos el pensar bien o mal, sino que haya una sola opción para poder cruzar, para tratar de evitar los accidentes, ¿no? Bueno, el tema de los peatones, ¿no? La educación también tendría que ir, y sobre todo en la tercera edad y en los niños. Los dos extremos son los más, a mi modo de ver, los que presentan más riesgo, más factores de riesgo. El adulto porque va distraído, porque va con sus problemas, o ya tiene menos atención, o calcula mal el cálculo que hay que hacer de la velocidad con que viene el vehículo. Entonces es atropellado. De hecho, y digo para terminar la nota, Guido, cuando te ha tocado hacer algún tipo de autopsias, de acuerdo por lo que estás analizando, te dice claramente cuál es, la dimensión del accidente posiblemente, ¿no? Eso es muy, muy interesante, perdonen que use el término interesante en una cosa que es tan... No, por favor, que es real. Que es tan dolorosa. Pero es bueno para poder informar al juez, lo que hoy decíamos, cómo va a tipificar, cómo va a analizar las conductas de los distintos protagonistas del accidente. Porque nosotros podemos tener un cuerpo, un cadáver que tiene determinadas lesiones y decirle al juez, no, así como te están diciendo, no pudo haber ocurrido. Fue embestido de la derecha y no de la izquierda. Venía a alta velocidad y no a mediana o baja velocidad, porque el cuerpo tiene la lesión de pensemos en un peatón, tiene la lesión de fractura de la tibia y peroné, que es el paragolpe, es el embestimiento, pero además tiene arrastre en el cuerpo y tiene lesiones en el cráneo, salió proyectado, pasó por arriba del vehículo, tiene en la ropa pintura, tiene un pedazo de limpia parabrisas o del vidrio del parabrisas, o sea que ese auto venía más de 80, porque si no el cuerpo pega en el capó y queda ahí adelante. Si pegan el parabrisas, tenés que estar pensando de 45 a 60, 80 ya puede pasar por encima del techo, caer atrás del vehículo. Ahora, si el vehículo frena mucho, puede caer adelante. Claro. Pero uno puede, es como decía un viejo profesor de medicina legal de Francia, Camilo Simonen, el cuerpo, el arte de la autopsia es hacer hablar al cadáver. El cuerpo, bien analizado, te cuenta lo que pasó. Te va mostrando lo que le pudo haber sucedido. Y eso le ayuda mucho a la investigación. Y eso es un poco lo que hacíamos como forenses. Sí. Bueno, Guido, muchas gracias por la visita. Realmente ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Y como bien decimos todos, y como dijo también el doctor Guido Berro, hay que empezar a educar, y educar a los más chiquitos es el paso número uno. Como siempre, nuestro espacio dedicado a ellos y a ustedes también. Hola, mis pequeños amiguitos. ¡Hola! ¡Hola, Lucio! Hoy voy a hablarles de algo, amiguitos, que parece muy simple, andar por la calle. ¿A que todos saben andar por la calle, ir a pie de un sitio a otro? ¡Claro que sí! ¿Y saben que tienen que cruzar las calles por...?
Eso es. Y recuerden que deben hacer caso de los semáforos. Carla muestra a Víctor que el semáforo de peatones está en rojo, lo cual les prohíbe pasar. Ahora ya está en verde, pero antes de cruzar, se debe mirar a ambos lados para asegurarse de que los coches se han detenido. Ahora sí, Víctor y Carla pueden cruzar tranquilos. Bien, ya veo que recuerdan cómo deben cruzar una calle, pero también es importante que sepan andar por las aceras. En ellas no deben correr ni jugar porque pueden molestar a otras personas. Y principalmente tienen que estar atentos cuando crucen ante una salida de vehículos. Porque en estos puntos, los coches y las motocicletas pueden pasar por encima de la acera. Víctor acaba de cruzar la calle por el paso de peatones y tranquilamente juega con su avioncito sin pensar que en las aceras hay salidas para vehículos. ¡Oh! Por poco atropellan a Víctor. En muchas aceras hay salidas para vehículos de talleres y estacionamientos públicos y privados. Y los vehículos pueden tanto salir como entrar en los edificios desde la calle. Así que, al pasar por una salida de vehículos, deben tener el mismo cuidado que al cruzar una calle. Mirar a un lado para ver que no venga ningún auto despistado. Muy bien, eso es lo que debes hacer. Porque ante una salida de vehículos, la acera se convierte en una pequeña calle en la que no hay paso de peatones ni semáforos. Así que ustedes son los que tienen que poner la máxima atención. Y Víctor no ha puesto ninguna. Lo ha hecho muy mal. ¿Verdad, Lucio? Aunque creo que el susto le ha servido para aprenderse la lección. Esta vez, Víctor ha estado muy atento a la salida de vehículos y el conductor del auto, al verles, se ha detenido para que pudieran seguir su camino, pues en la acera los peatones tienen preferencia de paso. Víctor y Carla, y también el conductor, lo han hecho muy bien. Y por ellos todos se merecen... ¡Luz verde, Lucio! ¿Quién? Por hoy eso es todo, amiguitos. Y recuerden, en la calle ni correr ni jugar. ¡No correr! ¡Y siempre mirar! ¡Muy bien! ¡Mirar! ¡Hasta la próxima! Y estamos llegando al final del programa. Nosotros lamentamos, como siempre, porque, bueno, más allá que lo tuyo es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿es eso? Exactamente. Bueno, y a mí que hablar no me cuesta mucho, podríamos seguir 2 meses con el programa sin cortes. Total, totalmente. Vamos a recordarles a todos aquellos que nos están viendo que se comuniquen. Tenemos muchas vías de comunicación, así que nos pueden hacer llegar las consultas, los saludos, ¿por qué no? Y también, como lo han hecho algunos televidentes, calles que cambiaron de dirección, algún problema en la vía pública, acá lo podemos resolver. El otro día recibimos un mensaje que hablaba, que decía que Leticia era muy mona y que estaba muy bien vestida, qué sé yo, agradezca, señora. Perfecto, cómo no, Jorge. Belmur, como siempre, no solo porque la ropa es divina, sino también porque el equipo de diseñadores y todo el equipo en general es espectacular. Y además, no se olviden que está de liquidación a unos precios muy recomendables en Costa Urbana y Montevideo Shopping Center. Bueno, y después de esto, hasta la semana que viene. Un gusto, ¿eh? Hola. Mi chiquito.
Mamita. Hola, papá. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, papá. ¿Cuándo vas a venir para casa? En un ratito estoy por ahí. ¿En qué andabas? Bien, acá, cenando con mamá. Papá, ¿qué me vas a traer? Ah, te llevo... ¿Papá? Con tu moto, a donde sea.